Primera de Samuel, capítulo 9. Y había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seor, hijo de Cora, hijo de Apia, hijo de un hombre de Benjamín. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, mancebo y hermoso, que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Del hombro arriba sobrepujaba a cualquiera del pueblo. Y habíanse perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados, y levántate, y ve a buscar las asnas. Y él pasó al monte de Efraín, y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalín, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Y cuando vinieron a la tierra de Sub, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, dejado el cuidado de las asnas, estará congojado por nosotros. Y él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un hombre de Dios, que es varón insigne. Todas las cosas que él dijere, sin duda vendrán. Vamos pues allá, quizás nos enseñará nuestro camino, por donde hayamos de ir. Y Saúl respondió a su criado: vamos ahora, mas ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado, y no tenemos que presentar al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces tornó el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios, porque nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid, y vamos hasta el vidente, porque el que ahora se llama profeta, antiguamente era llamado vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: bien dices, ea pues, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas mozas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Y ellas respondiéndoles dijeron: sí, helo aquí delante de ti. Date pues priesa, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy sacrificio en el alto. Y cuando entrareis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya venido, por cuanto él haya de bendecir el sacrificio, y después comerán los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando en medio de la ciudad estuvieron, he aquí Samuel, que delante de ellos salía para subir al alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo: mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de mano de los filisteos, pues yo he mirado a mi pueblo, porque su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este señoreará a mi pueblo. Y llegando Saúl a Samuel en medio de la puerta, díjole: ruégote que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl y dijo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al alto y comed hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hoy a 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿por quién es todo el deseo de Israel, sino por ti y por toda la casa de tu padre? Y Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de tribu de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Y trabando Samuel de Saúl y de su criado, metiólos en la sala, y dioles lugar a la cabecera de los convidados, que eran como unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla
con lo que estaba sobre ella y púsola delante de Saúl. Y Samuel dijo: He aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque de industria se guardó para ti cuando dije: Yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido de lo alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Y el otro día madrugaron, y como al apuntarse el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: Levántate, para que te despache. Levantóse luego Saúl, y salieron fuera ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al cabo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: Di al mozo que vaya adelante. Y adelantóse el mozo: Mas espera tú un poco para que te declare palabra de Dios.